Máquimas Conversión tiene el gusto de presentar a su audiencia la edición agosto-septiembre, en donde, como tema de portada, veremos el artículo McDonald's con la mira en la sostenibilidad. En él, los voceros de la firma Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald's en 20 países y territorios de América Latina y el Caribe, nos hablan en exclusiva sobre el lanzamiento de un nuevo empaque para desayunos 100% reciclable y biodegradable que hace parte de una política global de la compañía que busca generar impacto ambiental positivo en la sociedad a través de su actividad económica. No se pierda nuestro informe especial Industria Latinoamericana de Etiquetas, pendiente de las tendencias mundiales, en donde veremos cómo un proceso de varios años de inversiones en adecuación tecnológica para respaldar su capacidad productiva sitúa a la industria de etiquetas de la región como un actor destacado en la escena global. Encuentre además el artículo escrito por Wilmer Saavedra, quien nos habla acerca de los desarrollos para la gestión ambiental de su planta de empaques y sobre cómo cada fase de la cadena para fabricación genera factores directos o indirectos relevantes para el impacto ambiental de la industria. Veremos también la primera parte del artículo del ingeniero José Antonio Rodríguez Tarango, director general del IMPE, Instituto Mexicano de Profesionales en Envase y Embalaje, acerca del efecto que los cambios de altitud durante el traslado de sus productos pueden causar en los envases flexibles. También lo invitamos a leer Envases de PET y Seguridad Alimentaria, cuando lo aséptico importa, en el que tendremos la oportunidad de ver cómo el envasado aséptico ofrece un gran potencial para los productos alimenticios líquidos y triturados. Gracias a esta tecnología, los productos dejan de ser expuestos a tratamientos térmicos de larga duración que afectan las principales cualidades nutritivas de los alimentos. Para ello, el Empaque Más Conversión entrevistó en exclusiva a tres directivos muy importantes de la empresa Sidel, proveedora de equipos, servicios y soluciones completas para el envasado de PET, que nos hablaron no solo de la tecnología que la compañía ofrece para este fin, sino de las tendencias para este importante mercado en nuestra región latinoamericana. Enfocados en flexografía, lo invitamos a ver el artículo titulado Nuevas planchas para impresión flexográfica de cartón corrugado, en donde Diego Genari, gerente de ventas de Dupont Brasil y líder para la línea de planchas Cyrel para Latinoamérica, nos habló acerca del mercado y de las novedades para el mercado de los corrugados. Finalmente, traemos para ustedes un especial con los dos eventos que marcarán la pauta para estos dos meses en nuestra industria. PACEXPO Las Vegas, que se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre en el Centro de Convenciones de Las Vegas, Estados Unidos, y la IPOLEXPO Europe, que este año celebra su edición número 40 en Expo Bruselas desde el 24 de septiembre. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para ver el cubrimiento especial que haremos de estos dos importantes eventos.